Buenas tardes, mundo de la gente de Canal Ganadero, bienvenido. Bueno, culminada otra subasta, día fresco, la verdad, con 750 cabezas embretadas, muy buen encierre, como está apareciendo estos últimos días, mucha vaca. Vimos en la vaca conserva una merma de precio que fue de 750 a 850, 900 la mejor conserva. La vaca manufactura anduvo rondando de 900 a 1000, 1050. La vaca gorda general 1200, la vaca gorda buena de 1300 a 1350, que se siguen manteniendo los precios en la vaca buena, sí aflojó todo lo que es la vaca de abajo, y sobre todo la nochina, ¿no es cierto? Novillo pesado se mantuvo en los 1850, 1900, el novillo del medio de 1950 a 2000, 2050, y el consumito liviano osciló de 2050, 2070, 2100 a 2200 pesos el máximo. Buena cantidad de hacienda, mucha vaca, bastante novillo del medio, seguimos viendo una faltante de lo livianito y bueno, los valores de mercado, una subasta un poquito trabajada, sobre todo por la cantidad de vaca. Así que bueno, muy agradecido a todos, invitarlos al próximo 20, remate televisado Rosgán desde la Expo de Palermo en el marco de la Angus, y el próximo martes 28 desde la Sociedad Rural de Río Cuarto, la exposición de novillo y vaquillona terminada y exposición del ternero y la ternera del centro. También, conjuntamente, seguido el remate de lo que es novillo y vaquillona terminada y ternero de invernada, remate general de Hacienda Gorda, invernada y cría también. Así que muy agradecido y hasta la próxima subasta.